motociclistas se tomaron el centro de Valledupar y protestaron por controles de la policía de tránsito. Vándalos aprovecharon para atacar los buses de servicio público y desvalijarlos. A pie quedaron los usuarios. Secretaría de Gobierno anuncia medidas en contra de los vándalos. 13 exalcaldes y un exgobernador buscan reelegirse en octubre. Bus interactivo de la Policía Ambiental llegó a Valledupar y sus corregimientos. Desmantelan estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes en Aguachica. Procuraduría Regional de Guainía sancionó a personero de Agustín Codazzi. Este sábado, Real Valledupar buscará una victoria frente a Sabana de Cundinamarca. Inician los Juegos Comunitarios Corregimentales este fin de semana. Es muy fácil pautar en RPT Noticias, el mejor noticiero. Solicite su cotización al correo electrónico rptnoticias@gmail.com o a la línea WhatsApp 311-676-5376. RPT Noticias, la mejor opción publicitaria de Valledupar.